Cordial saludo para todos, siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales. América pierde frente al conjunto Atlético Nacional en el Atanasio Girardot 2-0 en la fecha 15 de la Liga Colombiana, primer semestre 2022. Y afortunadamente fue 2-0, porque pudo ser un 4-0 o un 6-0 tranquilamente. Si no es por Graterol y la falta de eficacia de Nacional, América se come ese número de goles que acabo de mencionar. Porque la primera parte fue un solo de Nacional. Posesión, tenencia, profundidad, volumen de ataque. Las bandas, Pavón, Mantilla, pero ante todo Pavón, con la yunta de Candelo, deshacieron el sector de Yaliston Martínez al conjunto Escarlata. Y tempranito, ya al minuto que 5 ya tocaba la puerta de Graterol, Atlético Nacional, para la primera ocasión de gol. Al minuto 6 también la tiene Vanguero de media distancia. Hasta que ese dominio territorial en todo el contexto de juego empieza a brillar Giovanni Moreno. Socio con el jugador Pavón, socio con Mantilla, socio con Andrade, socio con Duque, jugadorazo hoy Giovanni Moreno. Arrinconó la América, lo sometió. Lo metió prácticamente en los últimos 20 metros el conjunto verde de Antioquia. Y apareció el gol después de un desborde por derecha, centro de Andrade y Vanguero para el 1-0. Y cuando dicen que cuando uno está de malas, se caen todas. La mamá, el niño que llore, la mamá que lo pellizca. El señor Mena extiende los brazos defendiendo un balón. Claro, penal, le pega en el brazo, penal. Cobra Duque, 2-0. Hay un tercer gol en una jugada que le roba el balón Gio Moreno a Paz, pero una falta, ¿no? Falta sobre Paz y terminó deriva en gol, pero el VAR dijo no, acertado el central. A propósito, John Ospina hoy estuvo desacertado, desconcentrado, con miedo, con temor. Un hombre que ya ha dirigido hasta finales en el fútbol colombiano. Ido del Toro, no vio el penal. No vio la falta que debió en el gol de Atlético Nacional que invalidó la misma herramienta. América, quién lo creyera, en ese mar de errores, con un equipo que se le vino encima, porque Nacional pudo no solamente marcar dos goles, sino golear, porque aplicó aquellos verbos, gustar, ganar y golear. Y pues sencillamente Nacional lo hizo así. Y América tuvo dos remates. Y las dos ocasiones de gol de Sierra, en ese mar de equivocaciones, pues aparece y se funda Sierra, que es la especialidad de él, y por poco le da al menos la tranquilidad de un gol al conjunto Escarlata. Así se van en el primer tiempo. América con jugadores de muy bajo nivel, Pino no la agarraba, Paz no la agarraba, estaba desaparecido Sierra, amén de los dos remates. Micolta hoy estuvo el chico muy, muy desacertado, como hombre por banda. En el sector de ataque tampoco tuvo profundidad, menos ni hablar. ¿Y quién lo creyera? El defecto de América, la era Osorio, sencillamente eran los centrales. Ahora que inicia la era Alexander Guimaraes, aunque él no estuvo en la raya porque no pudo ser registrado en Di Mayor, estuvo su asistente, son los laterales, que va a tener que trabajar mucho el conjunto americano ahí. En la segunda parte saca la del acelerador, el pie del acelerador, quiero decir, Atlético Nacional, el más prudente, baja toda la intensidad de juego y le entrega todas las herramientas al América. Pero América quería, pero no podía, no elaboraba, no construía. Ya hizo variantes el profesor asistente de Guimaraes para la segunda parte, ingresó Portilla, después ingresó a Aniche Sánchez para ver si controlaba algo el juego. Y tuvo por ahí nuevamente un remate de Sierra. Tres ocasiones de gol de América y los tres fueron remates de Sierra, porque Ramos tuvo dos, uno desviado, otro muy suave a las manos de Mier, y el otro remate fue de Portilla también muy suave, muy leve. América tuvo tres ocasiones de gol, ellos tuvieron ocho ocasiones de gol y en la segunda parte la tuvo Baldomero y la tuvo Portilla para aumentar el marcador. Pero afortunadamente, reitero, en la segunda parte Nacional no quiso más. Lástima porque... y afortunadamente para América, entiéndame en el mensaje, afortunadamente para América, pero lastimosamente para el fútbol globalizado o el fútbol en sí o para nuestra liga. Si Nacional
continúa con esa intensidad de juego como se hace en Europa, como se hace en Brasil o se hace en Argentina, pues se come dos o tres más el conjunto escarlata. Pero se reguló demasiado el conjunto nacionalista, que también hizo variantes, sacó a Guío, sacó a Pavón, sacó a Andrade, sacó a Duque, metió a Baldomero, metió a Harlan, pero pues ya para mantener el resultado. Ganó muy bien Nacional y no quiero pensar que América, lo que hizo frente a Millonarios de la mano de su asistente técnico, haya sido un oasis en el desierto, como liberarse. Ya no está Osorio, ya no está el anterior técnico que me presionaba, que me llenaba de información. Yo me libero y juego bien frente a Millonarios y le gano. Y a la fe que sucedió, y lo hicieron bien. Pero frente a Atlético Nacional volvió a ser los jugadores limitados, los jugadores que no tienen respuesta positiva a un esquema de juego. Le toca trabajar muy duro al profesor Guimaraes en su era, que arrancó perdiendo en el Atanasio Girardot. Que la pasen bien.